Estamos con Arturo Larrosa, el arquero de la sexta división, luego de la derrota 2-0 contra Quilmes. Bueno, Arturo, sensaciones del partido. Fue un partido muy duro. La verdad que sufrimos mucho la expulsión del Tecla en el primer tiempo, pero bueno, quisimos remontarlo, pero no se podía, con uno menos, muy difícil. Entraron en ese juego de tal vez de la locura, del enojo, después de la expulsión del Tecla. ¿Qué les pareció el arbitraje? Sí, ya el arbitraje ya sabemos que son todos iguales. La verdad que no nos podemos quejar de ello. Un desastre. Bueno, vos, tu nivel hoy para nosotros fuiste la figura, creo que para el equipo también. ¿Cuál sentís que fue la más complicada y cuál fue la clave para que Quilmes se lleve este triunfo? Muchas gracias y la verdad que no sé. Fueron muchas, pero bueno. La verdad que no estoy muy contento porque, bueno, por el resultado, pero bueno, un poco contento por el rendimiento mío. Y nada, seguir entrenando, que el sábado que viene se sigue jugando y nada, eso. ¿Dónde sienten que tienen que mejorar, Arturo? Y en la marca, quizás, atacar más, probar más al arco, que no pateamos al arco. Nada, eso, después estamos bien. Bueno, ¿a quién le dedicas tu buena actuación y hay que seguir mejorando? A mi familia, a mi papá, a mi mamá, a los que están siempre. Gracias, Arturo de Chitos. Muchas gracias, saludos.